Por la tarde, vamos a hacer una pizza casera, algo sencillito. Yo creo que ya todo el mundo sabe hacer pizza porque he hecho unas cuantas recetas. Porque los domingos por la tarde a nosotros nos gusta una pizza artesana. Medio kilo de harina, unos 7 gramos de levadura seca, alrededor de un vaso de agua escaso de agua y un dedito de aceite. También me gusta echarle vino, lo paje y no tengo. Y aceite a mí me gustaba echarle más de medio vaso, pero está muy caro, así que lo mezclamos con el palo. Si lo tienes bien medido, te sale a la primera. Lo mezclamos con el palo y ahora lo pasamos un poquito. Así se me olvida la sal, bastante sal, ¿vale? 10 minutos, bastante fuerte, con el palo, con ganas. Ya la tengo. Como he ido con prisa, la he machacado bastante, porque la he tenido casi 4 minutos de amasado, pero le he dado bastante fuerte. Entonces ahora hacemos una pelotita y la voy a dejar descansar un poco mientras que preparo alguno de los tropezones. Para hacer la pelota, acuérdate, coges la masa y la aplastas con la mesa, así, que te quede redondita. La voy a dejar aquí un poquito. Ha reposado un poquito mientras hacía la carne y mira, me está quedando muy bien. La pizza, pues sí, hay que hacerla redonda, estoy totalmente de acuerdo. Yo la hago cuadrada porque me pilla mejor para hacerla en la bandeja, porque de esa bandeja tenemos que comer 6. Así que, como es ahí una floja, no te va a costar estirarla. Mira qué fácil es. Y después yo la voy a hacer cuadrada y después le voy a echar pues todo lo que quedan los niños. Le di un poquito de esa tomate, esa carne, queso, si quieren piña, maíz, atún, ya veremos. Mira qué sencillito. Esa harina floja y encima reposado, súper fácil. A la bandeja, pizza cuadrada y ahora ya le echamos... Se me olvidaba. Justo desde ahora que la estiro hasta que la meto en el horno, la dejo un mínimo de una media hora para que fermente. Un poquito de la salsita con los chorizos criollos, un poquito de tomate crudo, un montonazo de queso, que no puede faltar, y un poquito de pimientos también, que tenía. Oye, ¿se ha puesto el atún carísimo, me parece a mí? Te lo dije, a mí me gusta, cuando ya está casi todo, echarle un poquito de nata así, con el queso, que luego queda que no veas. Queda de maravilla. Vamos, el queso se convierte en algo como si estuviese súper bueno. Y el resto que me queda, mañana me hago un café irlandés. Me gusta echarle ahora unos huevos crudos, pero la última vez se me quedaron muy hechos y la yema no estaba como para mojar. Así que esta vez voy a hacer la mitad de la pizza y después le echo los huevos crudos y que se me hagan en el horno. Mira, ahora que está bastante hecha, le voy a echar los huevos enteros. Está ya, está crudita todavía, pero ya está bastante hecho. Eso es un bizcocho que te lo enseño en el otro vídeo. Y eso, le pongo los huevos y la vuelvo a meter al horno. Y ya está, ha quedado perfecta. Míralo, los huevos quedan así, en su punto. Ya sabes hacerla. Cualquier duda, me escribes. Que tengas un día súper fenomenal.